After Mono. After Mono, ya. Exacto. Porque tú cachai que yo te hago caleta de promoción en el programa. Me la debes. Sí, lo sé. Y te lo agradezco un montón. Pero ahí vamos a estar, bueno, este fin de semana haciendo After Mono en FestiGame y vamos a estar lanzando videos diariamente. Ah, perfecto. Así, pero cobertura lo que más se pueda. ¿Novedades? ¿Qué? Oye, Xbox viene con varias novedades. Gears of War 4, Forza Horizon 3, el Dead Rising 4 también, que son novedades que se vieron en el pasado de 3 y que están en exclusiva para FestiGame. Y para Latinoamérica, en verdad. Lo mismo con PlayStation, que viene Gravity Rush 2, Bound, el Gran Turismo Sports. Y van a estar mostrando una demo de The Last Guardian, que es como el juego que todos están esperando acá en Chile. Bueno, ahí estuvimos probando los juegos, me dieron como caja en el Mario Kart. Tengo que reconocerlo. No. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia del FestiGame este año? ¿Qué es lo que esperan y qué novedades tenemos? Oye, realidad virtual. Estar dentro de un lugar que no es este planeta, exacto, hay que decirlo así, porque cuando tú te colocas los lentes y te colocas los audífonos, estás en otro lugar. ¿Ya? Yo creo que es sorprendente. Yo creo que mucha gente no cree mucho en que este es el futuro de los videojuegos hasta que no lo has probado. Yo creo que después de que lo has probado, ¿entiendes? Tenemos Broken Heaven Experiment, wow, que es un juego de zombies para que tú puedas matar. Recordemos que Resident Evil 7 está en una versión en demo en PlayStation VR, pero lamentablemente no está presente acá en FestiGame. Pero vamos a ver si después el juego final que sale en enero, si es que también tiene una patita en VR. Oye, me encima batió récord la descarga de la demo, sí, estuvo potente. Oye, pero Broken Heaven Experiment, ¿sabes que no se queda atrás? Es para cagarse de miedo, Bárbara. Esta es una experiencia en la cual ya tú estás con los lentes, claro, y estás alrededor de un ambiente, tienes con los controles, tú ves, en vez de ver los controles, ves una pistola, wow, y ves una linterna. Oh, y con la linterna tienes que ir cuidando la batería y empiezan a aparecer zombies alrededor tuyo, a atacarte. Chuto. Zombies a distintas velocidades. Y eso, wow, la tensión de eso, el ruido de sentir que viene un zombie detrás tuyo, que tenés que darte vuelta, que tenés que disparar, en realidad virtual, es una experiencia única, Bárbara, única. Oh my God. Oye, ¿qué puede decir usted del chino? Yoshinori. Vino para acá. Vino para acá. Nos sacamos una foto con él. Yo le pedí una foto en japonés. ¿A quién le pediste la foto? A él. Pues. ¿A él? ¿Y te la sacaste? Pero sí, pues tengo una foto, ¿serio?, con él. ¡Qué bacán! Sí, tenemos a Chris McTavish. ¿Cómo estáis? Bien, súper bien. Psycho Crusher, a toda la gente que le gusta la música gamer. Oye, cuéntame, ¿vais a estar haciendo algún show o algo? Sí, voy a estar tocando el día domingo. Dos veces. Dos veces. Una como al mediodía. Pásale promo. Voy a estar tocando como al mediodía más o menos. Media hora y después como a las 5 y tanto, casi las 6, otra media hora. No me contratáis a mí para trabajar acá, por favor. Porque tú eres una estrella. Oh. Oye, ¿cuándo te vamos a tener de visita en Zombies con Crema? Oye, un saludo a los chicos de Zombies con Crema, aquí la Bárbara, con su maravillosa voz, que la felicito por todo lo que ha hecho últimamente con el tema del doblaje. Y también, ¿cómo se llama tu compañero? Pedro está. Pedro. No sé dónde está. Pedro, ¿pero viene o no? ¿Ah? ¿Viene? Él debería estar acá, pero viene con el jefe. Dejó botar. Te plantó. Dilo. Sí, hay otra persona que me plantó, que no quiero decir quién es, pero lo estoy mirando. Perdón, perdón.
No, oye, visiten colemono.com, sitio de videojuegos, donde vamos a estar mostrando varias novedades respecto a la feria, entrevistas y todo el tema relacionado a todo lo que estamos haciendo aquí. No los escucha tanta gente como ustedes. Zombies con crema. Con la buena onda, zombies con crema. Me encanta, me fascina, me encanta Bárbara. Y tú a mí, te adoro. Invítame. Besitos a todos. Esto fue Zombies con crema en Festi Game 2016.